Hola chicos, bienvenidos a una rutina más. En esta rutina vamos a estar trabajando cuerpo completo y vamos a comenzar como siempre con un leve estiramiento. Terminamos el estiramiento y vamos a empezar a trotar para calentarnos y comenzar con los ejercicios. En cada ejercicio vamos a estar haciendo de 15 a 20 repeticiones. Vamos a hacer sentadillas para trabajar esos glúteos y esas piernas y vas a llegar lo más abajo posible. Trata de bajar lento apretando los músculos que quieres trabajar. En este próximo ejercicio vamos a estar trabajando femorales. Vamos a poner las manos así, abrimos un poquito las piernas y bajamos con la espalda bien estirada y flexionamos un poquito las rodillas, de modo que sientas que los femorales se estiran y duelen. De esa manera vamos a estar concentrados en ese músculo. Descansamos de 5 a 10 segundos entre cada ejercicio. Y ahora es donde viene lo bueno, porque vamos a estar incluyendo cardio para acelerar ese ritmo cardíaco y quemar mucho más calorías. Vamos.
vamos a respirar profundo, descansamos 5 a 10 segundos y vamos con patinaje. En este próximo ejercicio vamos a estar trabajando las piernas y vamos a hacer 20 repeticiones. Terminando ese ejercicio, vamos a incluir trote para quemar más calorías. Respiramos profundo y volvemos a las sentadillas. Vamos a hacer 10 simples, hacemos una pausa y hacemos 10 dobles. Cambiamos de ejercicios otra vez para trabajar femorales. Vamos a estar haciendo 15 repeticiones. Descansamos 10 segundos respirando profundo y comenzamos otra vez con jumping jacks.
ponemos en posición para repetir este ejercicio y nuevamente trabajar las piernas. Como si tuviéramos una Suiza imaginaria. Y bueno, ya estamos a mediado de la rutina, así que quédate conmigo hasta el final. Ok chicos, en este ejercicio vamos a estar trabajando piernas y abdomen al mismo tiempo. Asegúrate de mantener el abdomen bien apretado. Después de nuestro pequeño descanso vamos a incluir cardio porque ya casi estamos llegando al final de la rutina y queremos quemar bastantes calorías, ¿verdad? Así que sígueme hasta el final. Vamos, vamos, no te rindas. Ahora vamos con la otra pierna. Respira profundo y comenzamos. Ahí mismo seguido, y para no enfriarnos, vamos a cambiar rápidamente para este ejercicio. Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero esta vez con este pequeño cambio. Rodillas hacia adelante, apretando bien el área abdominal. Descansamos unos segundos y volvemos con el trote. Y ahora es cuando la cosa se pone buena porque ya nuestro cuerpo ya está activado y listo para terminar la rutina. Ahora vamos
vamos a abrir las piernas, las rodillas y la punta de los pies van hacia afuera y vamos a tirar pequeños puños hacia adelante. Próximo ejercicio, vamos a estar haciendo patinaje con pasitos dobles. Y bueno chicos, ya casi estamos terminando. Son todos unos campeones los que me han seguido hasta el final en esta rutina. Vamos a ponerle ánimo y ahora vamos a hacer jumping jacks con pequeños salticos a los lados. Nos quedamos haciendo saltos con giros por 20 segundos y jumping jacks. Repetimos 20 segundos más de jumping jacks con puños arriba y seguido vamos a estar dando pequeños saltos con rodillas hacia arriba. Solo 2 minutos para terminar y vamos a terminar con pequeños trotes. Recuerden que esta rutina está enfocada en la pérdida de grasa, en reducir talla, en bajar de peso y en sentirte mejor. Ya que cuando hacemos ejercicio cardiovascular, nuestro cuerpo va a trabajar mejor, te vas a sentir con más energía y vas a notar la diferencia. Recuerda que todo es una consistencia. Debes hacer ejercicios regularmente, semanal, 3 veces mínimo a la semana, llevar una buena alimentación y el cambio será notable. De esta manera hemos llegado hasta el final. Gracias por acompañarme y ver mis videos. Recuerden que también me pueden encontrar en las redes sociales como Juni y Dairel, en Instagram y Facebook. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme y verme, por regalarme su like. Comparte el video para que más personas lo vean. Y nos vemos en una próxima rutina de ejercicio.